compañeros, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Bueno, fin de semana, lamentablemente estamos en este fin de semana terminando la jornada con ese sabor tan triste para los dominicanos y dominicanas que tengan alma y corazón viendo lo que ha ocurrido con las familias afectadas por la tragedia de esa explosión en una fábrica de plásticos. Evidentemente hay muchas interrogantes que todavía no se responden. Anoche la cifra de los fallecidos aumentaba cuando se comunicó que se encontraron otros dos cadáveres y que fueron encontrados por personal dominicano y una perra amaestrada que logró localizar los cuerpos. Evidentemente estamos ante una tragedia relevante que afecta en muchos aspectos familias que tenían algunos de sus miembros como trabajadores dentro de la fábrica, también parte del entorno, familias que han perdido sus casas. Ayer nosotros estuvimos con un programa, como ustedes vieron, que abordó diferentes aspectos. Tuvimos a Marcos Barinas como una persona que conoce y que domina por su especialidad la ciudad del ámbito urbano. También tuvimos a un ingeniero químico para hablarnos de lo que se dio ahí en ese proceso de escape de gas. Y tuvimos al jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, que hizo, digamos, que unas referencias y que pueden encontrar en mi página de YouTube a la gente que está entrando. Es importante que vean los detalles que él da, que fueron obstaculizados por personal de seguridad en algunos momentos. Él mismo personalmente lo vivió cuando un miembro de la seguridad decidió cerrar el portón por donde estaban entrando las mangueras del Cuerpo de Bomberos. Tuvo que discutir y venir una persona que a su juicio puede que sea o propietario o un alto ejecutivo para dar la orden de nuevo de que abrieran las puertas. Eso quiere decir que el personal de seguridad que operaba en esta fábrica no tenía conciencia de que ante un evento de esta naturaleza el personal de asistencia tiene por obligación que tener acceso a todo, y eso no tiene restricción, no hay áreas restringidas. Pero bueno, hoy vamos a enfocar otros aspectos y sobre todo desde el punto de vista de los parientes y los familiares. Ahí tenemos esta imagen que muestra el momento en el que se produce la explosión. Ustedes van a ver, este es el momento, la gente está tranquila conversando para que entiendan cuál fue el impacto. Miren ustedes el impacto que tuvo en las residencias, en las casas, en la onda expansiva, que hasta el momento no se ha calculado bien cuántas casas han sido afectadas. Hay mucha gente que perdió los vidrios de sus vehículos, los ventanales de sus casas, o sea, diferentes situaciones que se originaron. Ahí están viendo ustedes, miren cómo viene y cómo se transforma todo, cómo se va oscureciendo con el gas que se va desplazando. Estas imágenes son del momento de la explosión. Tengo, por supuesto, mi canal en YouTube. Le pido que a los que quieran pueden entrar, pueden inscribirse, suscribirse. Mucha gente lo está haciendo. También dar sus opiniones. Se lo agradezco. Tenemos también un correo electrónico, periodistaeditfebles@gmail.com, y ahí recibo sus comentarios. Vamos a comenzar un ejercicio esta mañana que es acercarnos lo más próximo a las víctimas. Usted recuerda a la muchacha que sale, que se graba a sí misma y dice, hay una neblina, es muy intensa, y que parece que está tranquila en ese momento. Los parientes de esa joven ayer hablaron con los periodistas, la andan buscando, todavía no saben su destino. Vamos a ver lo que dijo su hermano. Identificado en ningún momento, y nos dijeron, fuimos al Marcelino Vélez, que hay cuatro cadáveres allá, no nos lo dejaron ver, nos mandaron para los Girasoles, y allá en el Cristo Redentor nos dieron información que hay cuatro cadáveres, en el cual ellas se encuentran dos cadáveres que son femeninos, y nos dejaron la información. Están manipulando la información, no nos quieren dejar saber nada y queremos una información precisa. La jovencita que subió el video en las redes, ella, hermana mía, nadie sabe nada, nadie nos ha dado ninguna información. Nos mandan al Marcelino, nos mandan, hemos mandado a todos los hospitales del país, hemos mandado todo y nadie nos da información. La última noticia, cuando ella estaba grabando, también no podemos salir, la puerta está bloqueada. ¿Ella la bloqueó? No sé, ella dice que no puede salir por el humo, no se veía, ella estaba grabando. Mucha gente dice, ¿por qué estaba grabando? Y yo, pero sal de ahí. No, ella dice que no podía salir, estaba todo cerrado y no podía salir de ahí. Porque dicen que por qué no salió en vez de estar grabando. Ella no puede salir y la puerta estaba bloqueada, dice ella que no podía salir en ningún momento.
Y las informaciones que hay de que las familiares confirmaron de que la muerte de eso es mentira, todo eso es falso. Nosotros andamos desesperados y queremos que nos den una información. Nos dijeron que hay 4 muertos, 4 cadáveres en el Marcelino Vélez, que hay 4 en Inacid de Cristo Redentor. Entonces están diciendo que son 4 cadáveres nada más, que hay muertos, 4 muertos encontrados. ¿Y nosotros dónde están entonces? Que hablen claro. No nos permiten, ni siquiera nos dejan verlo. Nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar, qué tenemos que hacer. Que si el cuerpo está ahí, que nos entreguen el cuerpo por lo menos. La gestión después de... Hay un antes, son las medidas preventivas, los protocolos de seguridad, lo que se toma en cuenta en la ciudad, las leyes que rigen, las normativas, cero escuela, los entrenamientos con la gente, que sepan lo que está ocurriendo, que conozcan su entorno de su trabajo. Ese es el antes. El durante es cuando ocurre el incidente, que mucha gente puede ponerse nerviosa, otras pueden actuar de diferentes maneras, y está el después. Nosotros no tenemos todo el control sobre lo que ocurre en el momento que pasa. Porque hay diferentes circunstancias, incluso psicológicas, que una gente puede perfectamente salirse o se cae una estructura con la que usted no contaba. O sea, pasan cosas, se puede prevenir ciertas cosas, pero hay cosas que pasan que igual usted no puede prevenir. Quizás debía haber una sirena, por ejemplo, para cuando hubiese el gas estuviese saliendo, que los empleados tuvieran conciencia de que eso es un gas y que es un riesgo y que no podían siquiera respirarlo. Ahora, sobre lo que hay absoluto control en este momento es sobre el después. Y uno no se explica cómo las familias andan de hospital en hospital, de sitio en sitio, buscando respuesta y no sean tratadas como gente. Es simple. Yo veo que están trayendo, está bien que vengan de fuera a ayudar, que están trayendo equipos desde Puerto Rico para ayudar en el rescate. Pero no podemos importar, no podemos comprar fuera del país sentido común. Eso está aquí, el sentido común está aquí. Y el sentido de respeto a las personas y a las familias, eso está aquí, eso tiene que estar aquí. No vale que se diga por que se den notas de prensa, no valen los comunicados, los tweets diciendo que lo sienten. Esa joven, la familia de esa joven ha ido de hospital en hospital. Una cosa, por ejemplo, que no han tenido acceso a ver los cadáveres. O a identificar, ¿y qué le cuesta formar un equipo? Y el COE se supone está activado, un equipo que hace muy buen trabajo. Y cuando aquí tenemos un ciclón, aquí hemos pasado episodios de tragedias relevantes y hay un control y dice, mira, uno ve cuando el señor Méndez se para, el general Méndez, de aquí, en tal comunidad pasó esto, 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 hay un control. Esto ya, para las horas que hacen, era para que la empresa y las autoridades tuviesen una oficina, las familias pueden llamar a tal teléfono, pueden ir a tal locación, aquí le vamos a estar dando las informaciones, tener los nombres, quiénes son los fallecidos, las fotografías, vengan los que puedan, tener un personal psicológico que sea el que comunique, de psicología, que le asista, eso lo hacen en todas partes del mundo. Ustedes ven, eso lo hacen en todo, yo iba a decir hasta un país pequeño, pero no quiero decir porque a veces uno cree que los países que estamos muy avanzados, pero ¿qué va? Todo lo demás es cháchara. Todo el progreso que nosotros podamos tener, todas las torres que podamos construir, todo el progreso, todos los metros, todas las calles buenas, todas las jipetas de este país, todas se vuelven nada cuando usted está frente a la gente. Y usted no es capaz de darle una respuesta decente a la gente. ¿Por qué ese trato? Usted poner a una familia de aquí para allá, aquí hay un Ministerio de Salud Pública, aquí hay entidades, formen una comisión, que tenga la información y las familias sepan dónde ir. Y lo que voy a presentar esta mañana tiene que ver con eso, con el trato a las familias. Teníamos a la joven. Algunos preguntan por qué ella grabó. Gracias a esa grabación conocimos el protocolo. Eso tiene su pro y su contra. Ella debía estar enterada, todo el personal debía ser evacuado y debía tener la atención de que debía ser evacuado. Inmediatamente comenzó la fuga. Pero si no están enterados, si ellos están confiados, como se ve ahí, si ellos creen que no va a pasar nada, que ella dice, parece que va a estallar, pero no va a estallar. Entonces lo mejor que pudo quedar como testimonio, tristemente, fue el video, porque hay muchos que murieron confiados también y no quedó nada. Así que por ese video podemos conocer cuál es el protocolo que estaban llevando. Vamos a ver a la joven, es el video número 3, puede ser, sí, 3. Y el video número 4, los dos momentos, para la gente que no lo han visto, recordar. Hay dos personas ahí, mejor dicho, hay 3. En el video, en el primer video aparece ella, lo pueden tirar, aparece ella junto a Rosa. Ella le dice, Rosa, vamos a ver ahora a la familia de Rosa.
esta joven que está grabando, que está en primer plano, y por eso yo tenía la confusión ayer de que decían si estaba muerta y que yo había visto parientes decir que no, su nombre es Altagracia Garavito. No sé si anoche los cadáveres encontrados, no tengo la identidad, si ella es una, pero ayer su estatus era desaparecida. La mujer que está detrás de ella es Rosa. Rosa, su esposo la anda buscando. Esa que se ve ahí, esa es Rosa. Su esposo la anda buscando. Si pasamos al video del almacén, ahí está en el almacén, cuando ella dice que está neblina, hay una voz de un hombre que habla y dice, dile tal cosa, y después se pone a rezar. Él también está desaparecido. Entonces, podemos escucharlo. Explosivo. El gas se extinguió y estamos arriba en almacén, estamos en fuego total. No se ve nada, esa es la puerta de almacén y no se ve nada, nada de nada. Ay, Rosa, pero yo creo que esta vaina, ay, Rosa, yo creo que eso va a explotar. Pues yo solo eso, en el nombre de Jesús, Señor, llévate el gas. Ahora. Dios mío, ayúdanos. Sí, ajá, yo hablo bien. Esa imagen que estábamos mirando ahí cuando ella dice, Rosa, yo creo que va a explotar, Dios mío, ayúdanos, en ese momento es cuando ya la explosión es inminente. Ella estaba transmitiendo a través de su cuenta. Entonces, a Rosa que ella se refiere es la señora Rosamelia Peña Rosario. Rosamelia Peña Rosario. Y ella es, la joven es Garavito. La joven es Garavito, aquí tengo el nombre, vamos a ver, Altagracia Garavito, que está su estatus ayer era desaparecida. Entonces, la familia de Rosamelia, su esposo, ha sido lo mismo, de hospital en hospital, véanlo ustedes. Mira, algo no aparece por parte. Ya he mandado a todos los hospitales. Vengo del Darío Contreras, ya no existe. En Morgan no existe. En Nearia Lora no existe. Ni en ninguno de los otros. ¿Cuál es el nombre? Entonces tiene que estar enterrada ahí. ¿Esa era la que estaba? ¿Cuál es el nombre de su esposa? Rosamelia Peña Rosario. ¿Qué tiempo tenía trabajando? 2 años. Porque era en el segundo nivel que estaba, en el almacén. Junto a ese Garavito y esa Rosa que está aquí en patología. Él estaba junto, pero él no aparece. Junto a la blanquita, ¿verdad? Ah, la que aparece. La blanquita. La que aparece en el video. Exacto, estaba con él porque él aparece ahí. Yo sé que estoy seguro de fuente oficial porque ellos me mandaron a ver el video y él aparece ahí rezando porque es cristiano. ¿Y usted ya buscó en los hospitales? En todo, desde ayer y hoy ya estamos en eso de nuevo y no aparece ninguno. Entonces, ¿está ahí todavía? ¿Ya usted también se buscó en otros? En todos los hospitales. Yo fui al NEI Área, miré la foto de aquí, fui al NEI Área, fui a la Plaza de la Salud, al Mocoso Cuello, a los billeteros, a todos esos sitios han ido. Nos toca ir ahora a Florencia, que dijeron que trasladaron unas personas. Ese era el ambiente que se vivía ayer. Vamos con el video número 5, donde están los parientes, la familia Peña Rosario. Que están insistiendo y que en varios momentos hablaron con la prensa. Igualmente yo he ido a los hospitales con la familia de muchos de los desaparecidos. ¿Y no aparecen en los hospitales? ¿Usted quién tiene desaparecido? A un sobrino. ¿Cuánto tiempo? Emanuel Esteban. Quiero saber una cosa y la otra. Esteban, pero él, aguanta, él estaba trabajando ahí en el momento Peña de que surgió el siniestro. Y él se enteró del escape de gas y no pudo salir por la cantidad de humo que le impidieron salir. Y él estaba junto a 2 mujeres que fueron de la fallecida, pero el cuerpo de él no aparece, como muchos otros cuerpos que no aparecen. Y aquí le extorsionan la versión a los familiares, no le dan una explicación, no le dicen nada. Un contingente militar con un terror psicológico como si estuviéramos en guerra. Y eso no es así, aquí no estamos en guerra, aquí cada quien está preguntando y protestando por su familia. Y estos militares lo que tienen es acordonado esta vaina y con unos fusiles en mano que no dejan a nadie pasar para allá ni investigar el caso. Eso no hay manera de taparlo, como usted no puede coger el sol y ponerle un dedo de frente. ¿Usted cree que usted lo está tapando? Eso no hay forma de que lo tapen, lo que están haciendo con la familia de esas víctimas. Hay personal especializado, aquí hay gente que ha estudiado en materia de socorro en el mismo COE, el mismo Ministerio de Salud Pública.
si la empresa no tiene un personal adecuado, si no tiene un personal psicológico que contrate de inmediato, pues el servicio público, porque el presidente dijo que estaba acongojado. Entonces, es más importante que la congoja del presidente es una actuación seria para responder a esas familias, que no pase más y que no ocurra otra vez, y que hoy no tengamos que asistir nueva vez al episodio de que esas familias no han recibido un trato decente, un trato de gente, todo lo contrario. Vean ustedes lo que ocurría ayer cuando una de ellas estaba dando una declaración a los periodistas y los policías, miren cómo actuaron. Su esposo se encontraba junto a las chicas que estaban grabando el video. Él es cristiano, está reprendiendo, está diciendo, Señor, cúbreme, Espíritu Santo. Él es que está hablando. No, ya tiraron. Ellos tiraron un bomba lacrimógena para que la gente se vaya. O sea, que la señora estaba, ustedes vieron el episodio, y quienes, yo he visto que hay gente que dice que no fue tirando la bomba, que fue que a un policía nervioso se le cayó, yo no lo sé. Pero en todo caso, ¿quién debe aclarar eso? A la policía, porque hay gente que sale a defender antes de que la misma entidad declare. O sea, debería existir un comunicado ya diciendo qué fue lo que pasó ahí, porque eso no es admisible. Eso lastima, lesiona y ofende hasta a las personas que no tienen a nadie trabajando ahí, que no tienen muertos entre los muertos ni heridos entre los heridos. Se sienten ofendidos con eso que ocurrió ahí, porque eso es una cosa insólita. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, yo no me explico. Cuando usted ve que en grandes tragedias, una tragedia aérea, ¿qué se hace? Se habilita un espacio. Aquí ya lo vivimos, cuando cayó el avión de República Dominicana, que el vuelo dominicano que venía de Estados Unidos, cayó allá. Cuando yo recuerdo que era reportera, llegué al aeropuerto, la empresa que llevaba el aeropuerto en ese momento, el aeropuerto de las Américas, habilitaron un gran salón, los periodistas estábamos afuera, no podían pasar, y ellos iban pasando, usted de la familia, venía un personal y los recogía y los llevaba a un lugar determinado, y hablaron con ellos. Yo recuerdo que pude hablar con esas familias porque cuando iban entrando le decía, señora, deme su número, 809, tal, lo apuntaba, y después le llamaba, mire, yo soy la periodista que le pido su número para poder hablar. Pero tú buscas una manera de protegerlos. Vi un periodista o un comunicador, alguien que estaba ahí con cámaras, que estaba discutiendo porque decía, nos están poniendo obstáculos de entrar. Y el alcalde de la ciudad le dice, David Collado, es por razones de seguridad. Pero si es por razones de seguridad, y él se lo está diciendo solo a ese porque ese es que se lo dijo, también hay un equipo de la empresa que es de gestión del riesgo del desastre, o alguien que sale y habla con la prensa y le dice, miren señores, el episodio que estamos viviendo aquí es muy triste, esto se ha salido de control porque es una tragedia. Ustedes queremos que sean comprensibles por razones de seguridad, a los periodistas, por la seguridad de ustedes, ustedes no pueden entrar en este momento, pero no hacer lo que dijo el del cuerpo de bomberos que hicieron, que vieron a un camarógrafo que venía, ahí viene un camarógrafo, ya, cerraron la puerta encima de las mangueras de los bomberos. Los periodistas no son locos, porque si yo voy con una cosa a grabar y me dice, mira, Febles, no puedes entrar, no se puede entrar, la razón es esta, nada, me quedo aquí donde se pone un perímetro. Y solo personal de asistencia y hay un perímetro. Ahora, voy a trancarme porque vienen los periodistas corriendo, eso está improvisado. Obviamente, por más que se diga, la gestión de esta crisis ha sido deficiente. Y sobre todo uno lo lamenta por lo que ha visto de cómo lo han vivido las familias. Porque al dolor y a la incertidumbre se suma esa bomba, esa señora que es hasta cristiana y está hablando de su hijo, que lo que estaba era rezando. ¿Con qué derecho sea, por favor? Vamos a ver este otro caso. Son varias familias, he querido recuperar las más posibles. Poco los familiares le encuentran a ella, ¿no? Él está ahí aclamándole a Dios para que le desaparezca este humo, porque no se ve la puerta, no se ve nada. Después de eso, no se ha sabido nada de eso. Cuando yo escuché la voz, yo dije, sí, es mi hermano, que está ahí. Pero no se han encontrado. Nadie. ¿Cuál es el nombre de su hermano, señora? ¿Cuál es? El nombre de su hermano.
Manuel, yo sé que Manuel, ya no me recuerdo, Rosario Santana Rodríguez, no me recuerdo, Esteban, Manuel Esteban. ¿Usted dice que lo escuchó en un video a él? En un video, él llamando a Dios que lo ayudara, que le desapareciera ese humo. Dios mío, ven, Rosa, tranquilízate, que Dios va a venir a salvarnos, porque no veían nada, todo estaba ya sellado. Eso fue un descuido de ahí, de los jefes, porque hubo un jefe que salió con uno de los guachimán. Ahí iba a dar quejas. O sea, también había como mucha restricción. Ese personal estaba pensando en la actitud de los jefes. Hay una mamá que dice, mi hijo salió porque se fue por detrás, porque por delante le dijeron, no, usted no puede salir. Que yo me no sé si es que había sistema de revisión de empleados, porque yo conozco a alguien que trabaja en una empresa de zona franca, pero que se dedica a la joyería. Entonces, para usted entrar, lo revisan. Para usted salir, lo revisan. Pero esto era de plástico, yo no sé si que lo revisen. ¿O qué? ¿Por qué tanta limitación? ¿Por qué tanto miedo? Obviamente, no todo es de un lado ni todo del otro. Hay gente que se salvó, hay gente que salió porque ahí había más personas, evidentemente. Quizás hubo departamentos donde entendieron el control y el riesgo que estaban corriendo y se pudieron movilizar. Yo no digo que ahí todo el mundo se quedó o todo el mundo fue obstaculizado. Obviamente que no, porque había más personas. Pero a estas alturas no sabemos cuántas personas estaban dentro de la empresa en ese momento. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas hay desaparecidas? ¿Cuántas? O sea, habría que hacer una lista con todas las familias, hacer un cotejo y ver uno, con lo que están yendo ahí, uno por uno, a ver cuántas hay. Pero eso debería tenerlo la empresa, los órganos de emergencia de este país. Porque eso es, con 6 muertos hasta el momento, y se dice de 100 heridos. Y si aquí ocurre una catástrofe, que mueran miles de personas, como ha pasado en México, como han pasado en otros países, o vamos a seguir repitiendo, porque yo recuerdo cómo lo hicimos cuando ocurrió lo de la provincia de Independencia. ¿Ustedes recuerdan cómo lo hicieron? Cogieron a la gente en la provincia de Independencia cuando el Río Blanco se desató y se llevó. Lo metían en una cosa, en un camión, lo llevaron a un hoyo y lo enterraron a todos. Y en los periódicos salían los montones de cadáveres. Es decir, que nosotros con tanto progreso, tanto desarrollo y tanta cosa, no hemos sido capaces de mejorar la relación con la gente. O sea, de atender que la gente es fundamental, de tratar a la gente como gente. No se pide milagros, no se pide grandes promesas, se pide tratar bien a la gente. Frente a todas estas circunstancias, yo no comprendí bien la declaración ayer del presidente de esta empresa. Esta es una empresa que tiene acciones y que tiene intereses en varios sectores. Yo me senté a verlo, a ver la empresa, porque tú vives en un entorno donde hay empresas y no estamos mirando mucho en cómo se compone, su composición accionaria y todo eso, pero me senté a verlo a él incluso en una oportunidad que él va donde el presidente de la República y dice, mire, nosotros estamos en el sector inmobiliario, nosotros estamos con la empresa, esta empresa, y son varias empresas, es un consorcio, digamos. El señor Manuel Díez. El señor Díez es presidente del consorcio que agrupa a todas estas empresas. Y cuando usted ve, usted busca, es un agente competente, se supone, un agente que tiene estudios especializados fuera de este país. Bueno, como tiene la gente que es de ese nivel económico, si se dedica a los negocios y se dedica a prepararse. O sea, no es un improvisado, ni su empresa es improvisada. Por eso a mí, honestamente, me extraña la deficiente gestión que se ha hecho en esto. Por ejemplo, es una costumbre aquí, muy puntual, que se convoque a los periodistas a una rueda de prensa para dar una declaración. No es lo mismo declaración que rueda de prensa. Si usted no puede contestar una pregunta, si no está dispuesto a contestar la mínima pregunta, se ve muy feo, porque entonces significa o que usted no sabe las respuestas, cosa que uno duda, o que la respuesta no le conviene. ¿Por qué el miedo a las preguntas? Y esta es rueda de prensa de ayer que convocaron a las 2:30 de la tarde. Terminó de mala manera con un hombre como él que ha ido a los de televisión. Yo lo he entrevistado. Varias veces me ha tocado entrevistarlo y es una gente que te contesta. Si no sabe, si te están preguntando algo que no sabe, tú dices, bueno, yo no tengo en este momento esta información. Pero salir huyendo como pasó ahí, que fue una huida, está duro. Entonces, además, los términos del comunicado.
a que se sienten orgullosos del personal de seguridad. En este momento no es hora de orgullo. Digo yo no sé, quizá yo estoy equivocada, señores, pero miren la gente, miren las familias, no sé, me parece que ahora no podemos hablar de orgullo, porque ese orgullo le toca de frente a gente que está buscando información y que no se la han dado, o no se la han sabido dar, o no se la han... No sé, o esto se le ha rebosado, pero hay gente especializada para eso, siempre las hay. Vamos a ver este momento, solo un poquitito de cuando el señor que preside, el señor Díaz que preside... Este consorcio de empresas, entre ellas, por supuesto, Poliplas, habla a los periodistas y posteriormente no quiere responder ninguna pregunta, absolutamente ninguna. Y con esas imágenes que he llamado, evidentemente, el orgullo y la huida, nos vamos a la pausa para regresar de una vez. Sentimos orgullo de nuestro equipo de seguridad, empleados que dieron su vida por salvarla de otros. Sentimos orgullo por todos nuestros empleados quienes actuaron de acuerdo al protocolo de emergencia establecido para estos fines. El trabajo de recuperación apenas inicia. Es un camino arduo que tenemos por delante, en el que prevalece la seguridad y bienestar de las personas. Sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes por responder. En estos momentos, no estamos en calidad de atender los detalles hasta tanto las autoridades concluyan el informe final. Apreciamos su interés en conocer los hechos. Pueden estar seguros que en la medida que tengamos más informaciones que podamos compartirles, estaremos en la mejor disposición para atenderlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. En la medida de lo posible, no vamos a tener preguntas. Muchas gracias y buenas tardes.